Hola y bienvenidos otra vez a Calabozo Retro. Hoy quiero hablar un poquito de lo que va a ser el nuevo DLC que sale ya el 15 de diciembre para lo que es el Gear 5. Este se anunció algunos 2, 3 días más o menos. No había tenido la oportunidad de comentarlo. Este DLC es basado en los Destroza Colmenas, en los Hivebusters, que viene siendo de Mac, Keegan y Lani, ¿no? Entonces van a indagar un poquito más en la historia de estos tres personajes. A mí me gustó mucho ese modo de Hivebuster en el Gears normal. Realmente se me hizo buena como opción a la historia, como opción al multiplayer de retas y el rey de la colina y todo eso. Realmente a mí me gustó mucho, lo he jugado bastante, ¿no? Entonces estos van a actuar un poquito más en cuanto a la historia de estos tres personajes. Que está, este viene del cómic, por ahí empezó la historia de estos tres personajes. En cuanto a la historia en sí, es después del 4, antes de los sucesos del 5, entonces está en medio de esos dos partes, ¿no? Y la historia de cada uno de ellos realmente vale mucho la pena. Lani es la prima de Ty Calizo, Keegan era un miembro de los Sonics, de los Guardias Sonics. Y la historia de Mac está súper triste, o sea, realmente está, sientes la historia y la motivación de cada uno de los personajes, sobre todo el de Mac, para mi gusto, ¿no? Entonces este DLC, como les digo, sale el 15 de diciembre. Voy a ir poniendo por aquí el trailer para que lo vayan viendo. Va a andar por ahí de $20, $19.99. Gratis para lo que es el Game Pass Ultimate y los que compramos la edición de colección, que por fin sirvió de algo esta madre, porque realmente no traía mucho que digamos, ¿no? O sea, más el técnico, digo, realmente decepcionó. Supuestamente iban a sacar más personajes y pues nunca sacaron personajes exclusivos de la edición, o que trajera más. Pero bueno, va a ser gratis para los que compramos la edición de colección y los de Ultimate. Entonces, como les digo, se puede multiplayer, hasta tres personas a la vez. Sale Victor Hoffman, por cierto, personajazo de la saga de Gears. Es uno de mis personajes favoritos. Se puede jugar multiplayer, tres a la vez, incluso en pantalla dividida o obviamente en línea, ¿no? Trae logros, viene también, como estamos viendo. Aquí la hija del tren, de Cold Train, Hannah Cold. Entonces pinta bien, o sea, realmente es modo historia, también con multiplayer y todo, entonces pinta bien el juego, ¿no? Sale otro nuevo enemigo también, por ejemplo, ahorita vemos aquí lo que les decía de Victor Hoffman. Muy buen personaje. La hija de Cole. ¿Dónde estaba? Aquí la vemos rescatando aquí a los Destroza Colmenas, ¿no? Y también tenemos por ahí un nuevo enemigo. Que se va a ver interesante porque. Pues es de las primeras veces, si mal no recuerdo, que se ve un animal convertido, ¿no? Entonces, pues pinta bien, yo creo que está bien lo que es el precio. Creo que es lo que costaba la sombra de Ram, si se acuerdan. Que salió el DLC para el Gears 3, muy buena historia, o sea, pues indagan más, ¿no? Y sobre todo esos tres personajes que son muy buenos para mí, y sobre todo cuando sabes la historia de ellos, se la recomiendo. Eso viene en el cómic que salió de los Hivebusters, se la recomiendo. Si no lo pueden conseguir, búsquenlo en YouTube. Hay cómics ahí narrados y todo, que están excelentes, ¿no? Pero bueno, no sé que ustedes qué piensan, siguen jugando al Gears. Digo, realmente le han estado metiendo mucho contenido. Han ido mejorando cada operación. Han sacado ya muy buenos trajes, buenos skins de armas.
les flaquea mucho por ahí de repente estar quitando modos de juego como el Dodgeball, que está muy entretenido. No sé, que sea a lo mejor un poquito más balanceado. No, no sé, digo, yo no soy realmente tan bueno jugando Gears, pero sí disfruto mucho de repente conectarme con la raza y ahí estamos echándonos unas cervezas y retas y pláticas y todo. Entonces se pone bien, ¿no? Para mí va a ser bastante interesante aventar la historia de los destrozacolmenas, a ver qué tal se pone. Pero comenten ustedes qué tal les parece, qué les pareció este contenido, que ya sale, como les digo, el 15 de diciembre, ya en unos días. Entonces por ahí a lo mejor nos andamos unos gameplays ahí para que nos vean, raza, si acaso les interesa. Y comenten, si acaso, qué les parece a ustedes por aquí los personajes, estos tres nuevos personajes que salieron, que hicieron la aparición en el Gears 5. Pero pues bueno, era un video nada más rapidito hablando del Gears. Y pues sin más por el momento, esto fue Calabozo Retro. Nos vemos en la próxima, raza. Saludos.